Abátelo. No es para atrás, por favor. Ahí están los árboles, por favor. Por favor. Benito Andrade Guzmán, reconocido abogado moreliano de 67 años, fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles tras una persecución en el Boulevard García de León de la capital michoacana. De acuerdo a versiones oficiales y dichos de testigos presenciales, el profesionista llegó a su despacho, ubicado en el número 225 del Boulevard García de León, donde ya lo esperaban al menos dos sujetos a bordo de una camioneta Nissan X-Trail de color arena. Al percatarse de los sospechosos, el profesionista intentó huir. Los desconocidos le cerraron el paso y salieron a relucir armas de fuego de ambos bandos. A balazos, el abogado Andrade Guzmán evadió momentáneamente a sus agresores, pero al final, los sicarios dieron alcance al especialista en derecho mercantil cuando se subió al camellón central de la transitada calle a bordo de un automóvil de modelo reciente. Un testigo asegura que uno de los pistoleros se bajó del X-Trail, le dio el tiro de gracia a Benito Andrade y se llevó el arma con la cual le había hecho frente a su víctima. El hecho movilizó a la policía estatal, pero el operativo solo alcanzó para localizar la camioneta utilizada por los agresores. Estaba a dos cuadras de donde quedó sin vida el cuerpo de Benito Andrade Guzmán. La X-Trail color arena tenía placas PFL 2167 de Michoacán. Presentaba daños por disparos de arma de fuego. En la escena del crimen fueron localizados al menos 20 cartuchos calibres .38 Super y 9 milímetros. Dentro del vehículo tripulado por el abogado, peritos criminalistas localizaron otra pistola calibre 22.